Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud. Enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos de trastornos del sueño, problemas para dormir o dificultades al conciliar el sueño o dormirse en momentos no adecuados. Estos trastornos también les puede dar tanto en niños como en adultos. Existen diferentes tipos de trastornos que nos afectan tanto la salud mental como física, pero dejémoslo en manos de nuestros especialistas para que ellos nos expliquen todo lo que tenemos que saber alrededor de este tema. Bueno, para hablar de trastorno de sueño tenemos que hablar primero de qué es el sueño. El sueño es un estado fisiológico imprescindible para el ser humano, en el cual hay un estado de inconsciencia donde el cerebro sigue teniendo un papel activo y en el cual el cuerpo, el cerebro en general, termina ejerciendo labores de reparación, de consolidación de actividades como memoria, liberación de sustancias como hormonas del crecimiento en los niños, es decir, un papel fisiológico absolutamente indispensable para la vida. Cualquier alteración de ese propósito termina siendo un trastorno de sueño. Indica también, obviamente, alteración en la calidad, en la cantidad o en la arquitectura misma del ciclo de sueño durante la noche. Los niños no tienen tanta prevalencia de trastornos del sueño como los adultos, pero pueden aquejar, de acuerdo a su edad, síntomas como problemas para conciliar el sueño, mantener el sueño, tener parasomnias como los terrores nocturnos y que se pueden reflejar en hiperactividad durante la vigilia. En los niños, depende de la edad, se pueden presentar los trastornos de sueño. Fuera de la etapa lactante predominan los síntomas como de problemas de mantenimiento de sueño, o sea, insomnio de mantenimiento y parasomnias, como el sonambulismo, los despertares confusionales, los terrores nocturnos, que pueden ser confundidos con otro tipo de problemas como las convulsiones. El sueño REM obedece a sus siglas en inglés de movimientos oculares rápidos. Es una fase del sueño muy importante porque es la etapa del sueño mismo donde uno sueña, donde se reproduce la película, ¿sí? En esa etapa el cerebro entra en un estado de atonía muscular, o sea, no hay ningún tipo de movimiento muscular, pero electroencefalográficamente ve uno en la actividad eléctrica como si el paciente estuviera despierto. En ese momento también, además de que el paciente está, insisto, viendo la película del sueño, es la etapa donde se consolida la memoria, sobre todo la memoria de trabajo. Entonces, representa el 25% del tiempo de sueño de la noche y es, digamos, la fase del sueño que siempre, siempre se termina presentando. Es decir, no se puede suprimir. Y cuando se suprime, en las noches siguientes se termina teniendo que recuperar ese tiempo. Los niños, los bebés, tienen tiempos de sueño REM mucho más largos y a medida que va pasando el tiempo en el adulto va siendo más reducido hasta configurar más o menos el 25% y nunca desaparece aún en etapas tardías de la vida. El insomnio, aparte del disconfort en la noche, de dar vueltas en la cama, de no poder conciliar el sueño, ver que los compañeros de habitación, de residencia, sí lo hacen, por supuesto genera al día siguiente inatención, irritabilidad, falta de energía. Indudablemente esa dificultad en dormir termina representando que el día siguiente el paciente frecuentemente tenga que compensar y esté haciendo sueños cortos, fragmentación en el día, en el sueño y, por supuesto, la afectación en su desempeño diario.
Sí, se conoce como insomnio de mantenimiento. Digamos que depende del momento en el que la gente se despierta en la noche, pues clasificamos el insomnio. El insomnio de mantenimiento influye en el rendimiento, digamos, diario de las personas, porque simplemente se van a interrumpir las fases de sueño que son necesarias para las, digamos, para controlar, por ejemplo, desechar todas esas memorias o todas esas información que recibimos en el día y es poco relevante. Entonces al otro día nos vamos a sentir de pronto mucho más preocupados por otras cosas que no deberían estar preocupándonos, vamos a tener problemas de memoria. Vamos a tener problemas para concentrarnos, vamos a estar mucho más irritables, vamos a estar más intranquilos, con esa sensación de cansancio constante y de pesadez que termina repercutiendo pues, en el funcionamiento ya sea laboral o académico o incluso social. Las hipersomnias se clasifican de acuerdo a la Asociación Internacional de Medicina del Sueño en narcolepsia, hipersomnia idiopática y síndrome Klein-Levin. Este síndrome es un síndrome muy raro, se describe como el síndrome de la bella durmiente y es un fenómeno donde el paciente duerme, tiene ciclos de épocas donde duerme hasta 18 horas, pero adicionalmente se asocia a trastornos de conducta alimentaria, trastornos de conducta sexual, en general alteraciones conductuales producto de este fenómeno. Insisto, no es muy frecuente, no hay una causa específica, aunque algunas veces se ven pacientes con enfermedad cerebrovascular que pueden tener ese síndrome. Digamos que es el más raro. De los dos, indudablemente, los más frecuentes son las hipersomnias idiopáticas, que es la forma de presentación de exceso de sueño. El paciente duerme bien en la noche porque, por supuesto, puede tener hipersomnia en el día, pero si tiene un mal patrón de sueño nocturno, pues va a ser la compensación. El que sufre insomnio o el que sufre de apnea del sueño, en la noche va a tener un mal patrón de sueño, al otro día le va a estar cobrando, que es la hipersomnia como respuesta a esto. Pero estamos hablando de pacientes donde tienen un sueño adecuado sin una alteración de la arquitectura del sueño y el día siguiente tienen un patrón de somnolencia frecuente durante el día, requieren estar durmiendo varias siestas durante el día e igualmente se tiene que sostener este tipo de situación por lo menos 3 meses. Entonces esas son las hipersomnias idiopáticas. La narcolepsia es un tema ya un poco más circunscrito a pacientes que tienen, por supuesto, hipersomnia, o sea, como crisis de sueño, pero que además hacen fenómenos de atonía, ¿sí? Y pérdida del tono muscular con desvanecimiento, pues con caída asociada a hipersomnia. La definición de narcolepsia en los niños es similar a la de los adultos. Se trata de un problema de hipersomnia diurna asociada o no a cataplejía, ¿sí? Que es un síntoma en el cual hay una irrupción del sueño REM en vigilia y se pierde el tono y se presentan otras características. Es una enfermedad rara en la edad pediátrica, sin embargo, pues debemos estar muy atentos a su detección, ya que requiere un tratamiento adecuado. Se requiere para su diagnóstico y confirmación una polisomnografía y un test de latencias múltiples. La hipersomnia sí es un síntoma de depresión, así como también es un síntoma la falta de sueño de depresión, y así como la hipersomnia también puede ser un síntoma de otro trastorno, ya sea neurológico, ya sea un trastorno respiratorio, ya sea un trastorno endocrino, o también de otra enfermedad de salud mental. Es por esto que la gente que presenta hipersomnia, es decir, la gente que siente que le da sueño en momentos en los que no debería tener sueño, y la gente que se le presenta este trastorno durante mucho tiempo, debe acudir para una valoración médica y se debe buscar la causa. Hay muchas causas, entre ellas también están el consumo de algunas sustancias, el consumo de algunos fármacos, pues que se evalúan durante la consulta especializada. Se busca la causa, se trata y la mayoría de gente tiende a mejorar de una forma oportuna.
Luego de una breve pausa comercial, presentamos la valoración del déficit de sueño, como lo es la polisomnografía. Asimismo, traemos aquí en Cuidamos Vidas el testimonio de uno de nuestros pacientes. ¿Qué haces? Pagaré la cuenta. No es necesario. Podemos redimir mis puntos Vital FCB como medio de pago. ¿Puntos Vital? Cuéntame más. Sí, es un programa de la Fundación Cardiovascular en el que acumulo puntos en cada visita médica y los canjeo en gimnasios, restaurantes, almacenes y mucho más. Anótate un buen punto para tu vida. Vincúlate gratis en www.vitalfcb.com. Gracias por continuar conectados en Cuidamos Vidas. Los estudios cada vez se han ido imponiendo, popularizando y existen más factores para estudiar el trastorno del sueño. Así que conozcamos qué es la polisomnografía. Los estudios de sueño cada vez se han ido imponiendo y mejorando y esto popularizando. O sea, la gente ya empieza a conocer más que existen estudios de sueño y quizás el prototipo y el principal es la polisomnografía. La polisomnografía nos permite evaluar cómo es un ciclo de sueño nocturno completo en el laboratorio de sueño, ver la arquitectura del sueño vista en los parámetros que se miden en el examen, pero también ver el paciente si hay movimientos involuntarios, si hay despertares, cómo es el ciclo de sueño. Por supuesto, no es exactamente el ambiente igual al de su casa, pero en general termina uno más o menos remediando lo que puede ser un ciclo de sueño y ahí puede uno identificar sobre todo lo que tiene que ver con trastornos ventilatorios nocturnos, con parasomnias, ¿sí? Y con trastornos de movimiento asociados al sueño. Es importante aclarar que para diagnosticar insomnio no se requiere una polisomnografía porque el insomnio ya se lo describe en el paciente respecto al tema de no poder dormir. Entonces, polisomnografía, que a su vez cuando se requiere la titulación de un dispositivo nocturno, llámese CPAP o BIPAP, pues también es el estudio de elección para hacer ese propósito. El otro estudio se llama test de latencias múltiples, que es un estudio diurno en el cual se identifican los pacientes que tienen exceso de sueño, hipersomnia o narcolepsia, ¿sí? Hay una variante de la polisomnografía que se llama actigrafía, que es un dispositivo que se coloca que mide más o menos cómo es el movimiento, teniendo en cuenta que en el sueño el movimiento, la actividad motora se va disminuyendo, entonces es como un reloj que se le pone al paciente para identificar las fases de sueño, sobre todo teniendo en cuenta, insisto, la actividad motora. Es un poco menos preciso, no nos permite evaluar, por ejemplo, trastornos ventilatorios, apneas, etcétera, pero sí nos permite evaluar cómo está el proceso del ciclo de sueño. Para la valoración del sueño en los niños, nuestra principal herramienta es la adecuada historia clínica, dado que la mayoría de los problemas de sueño de los niños se puede resolver con buenos hábitos de sueño. Sin embargo, en algunos casos se utilizan la actigrafía y cuando hay sospecha, sobre todo del síndrome de apnea y hipopnea del sueño, se requiere una polisomnografía. A los pacientes que se les envía la polisomnografía, se les hace este estudio para descartar o diagnosticar precedentes, ya sea por síntomas comunes o no comunes. A diario se presentan pacientes para realizarse este estudio que ofrece el Instituto Neurológico de la FCB. El paciente llega al servicio, es recibido por el técnico que esté de turno, se le explica el procedimiento, se le realiza un cuestionario del sueño con una serie de preguntas relacionadas con los hábitos del sueño, luego se pasa a la habitación y se conecta para que él pase la noche. La idea es que él duerma como lo hace en su casa. Toda la noche se está monitorizando, está acompañado. Se le deja un timbre cerca para el llamado cuando él requiera pasar al baño o sienta alguna molestia. En Bogotá sufrí un síncope acompañado de colapso
más o menos por un término de unos 12 segundos. Y en razón a esa situación, a esa emergencia, fui atendido por urgencias allá en la fundación que les comento. De ahí en adelante se me han venido realizando una serie de estudios, tanto laboratorios como pruebas diagnósticas de tipo radiología. A mí me han venido ya desde antes controlando por cardiología, urología, nefrología y también post-COVID. Y para presentarle eso con unos laboratorios también de rutina que me están ordenando a la geriatra. Porque pues a ver si se puede establecer cuál fue la posible causa o ha sido la posible causa de ese síncope. Y una vez me agendaron, entonces me enviaron un correo en donde me dicen que debo traer la historia clínica, la orden, que debo la comida 2 horas antes de la programación del examen, el inicio de la prueba o del examen, y que una comida liviana, que trajera una pijama de 2 piezas también, y que aquí me suministraran lo demás que necesitara para la prueba, que duraba 12 horas aproximadamente, o un poco menos, y que no había nada invasivo, que era indolora. Yo confío mucho en Dios y en los médicos, porque hoy día uno tiene que, esos son la segunda opción, digamos, en relación con la salud, ¿no? Mi Dios primero y que les dé también a ellos como la capacidad de poder acertar en lo que ellos tienen, sus procedimientos, sus fórmulas, etc. Y eso nadie se muere el día antes de la víspera, ¿no? Les dije, allá por ejemplo, mire todas esas avenidas que yo crucé, tan trajinada que es Bogotá, y no me pasó. Y en cambio sí llegué. Y ahí fue el síncope, ¿no? Nosotros hacemos una pausa comercial y luego seguimos con nuestra sección La Consulta. Vive la experiencia de ser atendido como lo mereces. Somos HIC, el complejo médico de talla mundial en Santander, con más de 40 especialidades, acreditación internacional, convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas, urgencias especializadas, espacios cómodos y la más alta tecnología. Agenda tu cita ahora mismo. HIC, hospitalidad hecha para ti. Gracias por continuar conectados en Cuidamos Vidas. Como es habitual en la consulta, los pacientes le preguntan a nuestros especialistas las dudas más comunes que tienen sobre estos temas de salud. Bueno, en general, dependiendo de la edad, cambia el número de horas de sueño. En general, los niños y los bebés pues tienen ciclos de sueño mucho más largos. En el adulto va cambiando un poco más, va circunscribiéndose un poco más, pero en general el promedio para el adulto está entre 6 y 8 horas, hasta 9 horas, más o menos es el promedio que debería ser. El adulto mayor tiende a cortar un poco la cantidad, pero también a fragmentarse, es decir, a hacer sueño más interrumpido durante la noche, pero en general también debe conservar alrededor de ese parámetro. ¿Cómo puedo tener un horario de sueño regular? El principio, el fundamento del ciclo de sueño es tener unos hábitos saludables, ¿sí? Unos hábitos más o menos estándar. Entonces, un patrón de inicio de sueño de una hora más o menos similar todas las noches para tener un despertar más o menos igual.
Es decir, el hábito debe conservar una hora similar de inicio para lograr que tengamos un ciclo suficientemente adecuado. No utilizar la cama para lectura, para trabajar, para hacer otra cosa diferente a dormir. Intentar al acostarse, obviamente, que el ambiente del medio donde está, en cuanto a clima, ni muy caluroso ni muy frío, el ruido alrededor, los elementos de distracción, pantallas, idealmente no debe tener el televisor en la habitación, pero si lo tiene, debe estar, por supuesto, apagado, los celulares, es decir, factores que puedan distraer y hacer que se me active y se me disminuya en ese momento me pide la vigilia y me quite el inicio del ciclo de sueño que estoy haciendo. Doctor, ¿qué es un microsueño? Los microsueños son fenómenos de sueño brusco, inmediato, de muy corta duración, algunos pocos segundos, un minuto, pero que se presentan de manera tan rápida que en ese momento impiden que yo pueda seguir ejecutando mis acciones. Frecuentemente sucede más en actividades de concentración continua. Por ejemplo, digamos, el mejor ejemplo y el más peligroso es el de los conductores, pero que siempre se produce por fatiga, por supresión de sueño nocturno, por todas las causas que hemos hablado anteriormente, significa que puede generar que esté haciendo microsueños en el día y me genere ese tipo de accidentes. Entonces, son fenómenos cortos, pero que siempre están reflejando que hay un problema. Y un problema que puede ser una mala eficiencia nocturna por cualquier patología de las que hemos venido hablando. ¿Puede un niño sufrir de insomnio? Un niño puede sufrir de insomnio, sí, en general asociado a malos hábitos de sueño en cuanto a la conciliación del sueño, por lo cual se debe trabajar mucho en este aspecto. Y también hay condiciones médicas, por ejemplo, el autismo o la epilepsia, en las cuales hay dificultades tanto en la conciliación del buen sueño como en despertares tempranos o acortamiento de la duración del sueño. En estos pacientes generalmente sí usamos medicamentos. ¿Cuántas horas debe dormir un niño? Los niños deben dormir de acuerdo a su edad. En general, todos sabemos que los neonatos, los recién nacidos, requieren más horas de sueño y tienen ciclos de sueños cortos, entonces requieren dormir cada 3 horas, por ejemplo. Ya cuando van creciendo, más o menos entre los 2 y los 5 años, requieren un sueño nocturno de al menos 12 horas. Y generalmente se va fraccionando este sueño durante la vigilia con siestas cortas. Hacia los 5 años, las horas de sueño que requiere un niño son similares a las de un adulto, entre 8 y 10 horas por noche. Con las dudas aclaradas, hemos llegado al final de nuestro capítulo en Cuidamos Vidas. Los invitamos a seguirnos en nuestra página web y redes sociales para que conozcan todo el contenido en salud que tenemos a disposición para cada uno de ustedes. Los esperamos en un próximo capítulo.